tardes, queridos amigos de la voz de la guerrilla. Una de las fases más emblemáticas del adiestramiento de las unidades de operaciones especiales siempre ha sido la supervivencia. Su mitificación se debe a la conjunción de varios factores. Por una parte, está la progresiva transformación de las sociedades rurales en urbanas, que provoca que el entorno natural sea percibido hoy por el individuo urbanita como algo hostil. Consecuencia de ese alejamiento del medio rural ha sido también la pérdida de muchas de las habilidades para sobrevivir en él que poseían nuestros antepasados. Me refiero a cosas tan elementales como hacer fuego o procurarse un refugio y algo de alimento. Sin entrar en que cazar o pescar nunca fue fácil, ni antes ni ahora. Pero hoy en día lo es mucho menos si no se utilizan armas de fuego o explosivos. Yo, la verdad, es que a lo largo de mis 40 años de servicio, solo he conocido una persona que fuera capaz de colocar trampas con cierta eficacia. Me refiero al cabo primero Moreno, el Bullas, como le llamábamos todos cariñosamente. Y no entro ya en la expectativa de sacrificar un animal para mucha gente que puede ser visto hoy día como algo reprobable. La incertidumbre que rodea al momento en el cual se va a desarrollar la supervivencia era también un elemento que contribuía a su mitificación. El guerrillero nunca sabía en qué momento iba a escuchar la frase «comienza la supervivencia». Y Radio Makuto propagaba por la COE los rumores de los escribientes que decían haber visto o oído tal o cual fecha en un papel o en una conversación de los mandos. Aunque la verdad es que casi siempre la habilidad e imaginación conseguía sorprender a los guerrilleros y cogerlos desprevenidos. Sin embargo, la supervivencia, en contra de lo que pueda pensarse, es, sobre todo y por encima de todo, un ejercicio de autoconocimiento. La adquisición de determinadas habilidades y la práctica de las técnicas de supervivencia, conseguir siendo importante, ha sido facilitada en gran medida por la incorporación de algunos medios técnicos. Hoy, por ejemplo, se puede beber agua de una poza infecta utilizando un filtro que se lleva en el bolsillo de la guerrera, o mantener un grado aceptable de energía con alimentos concentrados. Asimismo, la localización y recuperación de un combatiente o de una patrulla aislada es mucho más fácil que hace unos años. Tampoco hay que menospreciar el espíritu de solidaridad o la capacidad de liderazgo y de sacrificio que aparecen personas que se crecen ante una situación de supervivencia. Pero, insisto, por encima de cualquier otra cosa, está el descubrimiento, en la mayoría de los casos, de cómo una situación de relativa necesidad, a pesar de saber que está dirigida, que nunca va a ponerse en riesgo la vida del superviviente, modifica los comportamientos y nos hace descubrir aspectos de nuestra personalidad que nos sorprenden. Siempre me ha parecido una torpeza la afirmación rotunda de algunas personas en el sentido de que yo jamás haría esto o lo otro. Porque lo cierto es que el ser humano es capaz de casi todo si se dan las circunstancias necesarias. Y ese autoconocimiento, ese acercamiento a un comportamiento que uno no creía que pudiera manifestarse, es el mayor logro de la supervivencia. Un fuerte abrazo a todos. En la sección de noticias de Boinas Verdes en activo del anterior programa de La Voz de la Guerrilla, dábamos como primicia la noticia de que dos militares del MOE, expertos montañeros, habían partido desde Alicante hacia Alaska con la intención de coronar el pico más alto de Norteamérica, el monte Denali, de casi 6.200 metros. Hoy, casi un mes después, tenemos con nosotros al comandante Alfonso Blas López y al cabo mayor Carlos Cardiñe, los dos protagonistas de esta nueva aventura. Bienvenidos de nuevo a nuestra querida España y a vuestra casa. Buenas noches, mi comandante. Buenas noches, mi cabo mayor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Encantado de teneros aquí. Hemos dicho una nueva aventura porque vuestra experiencia en la montaña viene de lejos y viendo vuestros logros nos dejan impresionados. Habéis coronado montañas de los Alpes, en los Andes, en el Himalaya
y ahora el Monte Denali en Norteamérica. Y quienes han practicado el alpinismo saben que no hay dos montes iguales y que cada uno tiene peculiaridades y dificultades diferentes. Mi comandante, ¿qué es lo que hace diferente al Denali del resto de cumbres que habéis ascendido? Bueno, pues mira, a pesar de no ser una montaña excesivamente alta, tiene un desnivel de unos 4.000 metros, que es el que nos aguardó desde que nos deja una avioneta y eso hasta que llegamos a la cumbre, ¿no? 4.000 metros de desnivel, esa es una peculiaridad de la montaña y después las bajas temperaturas que en las que nos encontrábamos por la cercanía que teníamos pues, al círculo polar ártico, ¿no? Y esto pues, hace del Denali pues, una montaña muy dura de ascender. La preparación de un boina verde exige tener muy claro cuál es su misión, por lo que debe tener todo perfectamente planeado. Pero además, tiene que estar capacitado para superar cualquier dificultad que surja y que no estuviera prevista. ¿Os habéis encontrado con algún imprevisto que os haya sorprendido en este reto, Carlos? Bueno, sí, porque lo que es arrastrar un trineo de 45 kilos, aquí en Alicante no tuvimos opción de entrenarlo. Entonces, al llegar allí, nos sorprendió la dureza de arrastrar un trineo. Sobre todo, teníamos jornadas de un desnivel de 1.000 metros y entonces era exigente. Y bueno, hasta que te acostumbras a ese esfuerzo, te sorprende. Luego la parte al final del día de cumbre también es exigente. Entonces, bueno, una de las características de un boina verde que se entrena mucho lo que es la mente, pues es luego la capacidad que te da para soportar esa dureza y conseguir hacer cumbre. Sí, si vamos al principio, hemos de dejar claro que lo sepa nuestra audiencia, que estas aventuras no se preparan de un día para otro. Todo tiene que estar planificado, me imagino que desde muchos meses atrás. ¿De cuánto tiempo hablamos desde que a uno se le empieza a mover ese gusanillo de la aventura hasta que llega el día, mi comandante? Sí, pues mira, esta historia de Ali en mi mente aparece una vez que terminamos de escalar la Mada Blanc y de esto estamos hablando de hace 4 años. Entonces vas madurando cosas, hablas con amigos que han estado allí, vas leyendo libros y vas viendo cómo es la ruta a la que te vas a meter, las temperaturas a las que te vas a enfrentar y ya empiezas a pensar en qué tipo de materiales vas a necesitar, ¿no? Cuando empezamos a trabajar ya más seriamente y más detalladamente, pues es a partir de que faltan 6 meses. Y luego tenemos que para esta montaña en concreto, tú tienes que tener los permisos solicitados 2 meses antes, con lo cual 2 meses antes tienes que tener los permisos, sacar los billetes de avión, etcétera, la ESTA para ir a Estados Unidos. Es un montón de papeleo y de cosas que ya acontecen, con lo cual entre ese periodo de 6 meses a 2 meses es cuando tienes que clarificar todo lo que necesitas para estar allí y a partir de ahí ya lo único que es ya concretar, definir y demás hasta que llega el momento de llegar al sitio. Por supuesto que siempre hay cosas que no suceden como tú quieras y bueno, la experiencia que tenemos tanto en la montaña pues como en la vida, sobre todo por pertenecer a este grupo, ¿no? de veteranos boinas verdes, pues es lo que nos hace tener más claro cómo solventar estas situaciones que son imprevistas. Carlos, hace un minuto nos hablabas de la dureza. Salís de Alicante dejando una temperatura pues, de unos 28 grados, que es una temperatura bueno, entre agradable y calor, ¿no? Y casi sin dar tiempo a montar la tienda os enfrentáis a temperaturas de menos 30 grados. Y si añadimos a eso las fuertes rachas de viento, la sensación térmica, pues hay que decir que baja hasta los 40 bajo cero. Para los que no lo sepan, las bajísimas temperaturas debidas a la altitud del monte, hay que añadir la cercanía del círculo polar. ¿Es el frío el peor enemigo, eso Carlos, ¿es el frío el peor enemigo del alpinista? ¿O hay otros que están por ahí que no parecen tan evidentes, pero que en cambio son tanto más peligrosos que el frío? Bueno, al final el mayor enemigo de cuando te enfrentas a este tipo de retos es la cabeza. Tú puedes estar preparado físicamente, puedes haber entrenado, pero si mentalmente llegas allí y te sorprende tanto la dureza, el frío extremo, mil cosas que te van surgiendo, mil problemas,
si te vienes abajo, al final la cabeza es lo que te tira una expedición, ¿no? Entonces, bueno, es una de las características de haber estado, por mi forma de pensar, el haber estado en operaciones especiales te da esa capacidad, ¿no? Allí el frío extremo, al final llevas equipo para soportar esas temperaturas, ¿no? Lo que más te sorprende es la climatología. Un día estás a menos 10 grados con sol, que incluso pasas calor, y al día siguiente estás metido en niebla, con una ventisca, pasando frío, no ves nada. Y entonces eso es lo que te puede llegar a bloquear, ¿no? Y bueno, y al final el estar capacitado mentalmente para tirar para adelante y conseguir tu objetivo, al final es lo que te lleva a conseguir lo que conseguimos, ¿no? Llegar a la cima. Mi comandante, llegáis a Alaska y antes de subir al monte Denali tenéis que realizar las compras del avituallamiento que vais a necesitar para pasar estos días en la montaña, ¿no? Porque la mortadela y el jamón no es posible llevárselo desde casa, ¿no? Desde España. Así es, así es. La verdad es que la cosa se nos complicó un poquillo, ¿eh? Bueno, oye, y sin más demora, tomáis una avioneta y os desplazáis hasta la zona más próxima del monte Denali, aterrizando en medio de del glacial Kailna, de 2.200 metros de altura. Y desde ese punto ya comencéis la ascensión hasta los 6.600 o ¿cómo hacéis esto? A partir del aterrizaje en el glaciar. Bueno, están marcados unos puntos como campos base. Nosotros en principio íbamos a saltarnos uno que luego no sucedió así. Y de cada campo, del campo base donde aterriza la avioneta hasta el campo 1, pues digamos que nos llevó igual 4 horas y media, 5 horas llegar, montamos la tienda de campaña. Pero ahí empiezas bajando, no empiezas subiendo, ¿eh? Porque la avioneta aterriza cuesta arriba y luego tú vas en la dirección en la que la avioneta te entró en el glaciar. Bajas una pendiente y empiezas a subir por la otra y acabas un poquito más alto que donde empezaste. Ese es el primer día, lo único que te sirve es para acomodarte al trineo y ver cómo se porta, porque no resulta tan fácil como parece inicialmente, es mucho peso lo que llevamos ahí. El mal de altura se sufre ya a esas alturas, ¿no? A 2.200, 2.300, no debiera ser lo normal en nuestro caso, porque habíamos estado ya pasando varios días en Sierra Nevada y durmiendo por encima de los 3.000 metros, con lo cual para esa altitud digamos que ya íbamos prácticamente aclimatados. Ahí no hemos tenido ninguna sensación de ningún tipo y la verdad que tampoco hemos tenido ningún problema en todo lo que es la ascensión con la aclimatación. Para ello marcamos unas pautas y a seguir para que la aclimatación se vaya correspondiendo con el esfuerzo, porque digamos que el cuerpo es como un ordenador que tiene varias aplicaciones funcionando. Si tú te cansas mucho, te fatigas mucho, igual no aclimatas bien. Pero bueno, vamos jugando un poquito con eso, con lo cual vamos despacio, vamos teniendo descansos y al mismo tiempo vamos subiendo con las pautas que nos marcan. Nunca más de una altitud determinada, y entonces hay veces que incluso subes y bajas para descansar después de haber estado en altura, y así el cuerpo se va cogiendo la costumbre y lo que se llama lo que es la aclimatación, ¿no? No hemos tenido ningún problema con la altitud. Carlos, el monte Denali se encuentra dentro del Parque Nacional y Reserva Denali, y para mantenerlo impoluto, se ve por las fotografías que he visto y por las imágenes, es que realmente es una belleza todo aquello, ¿no? Todo lo que entra dentro del parque, pero cuando decimos todo es todo, todo lo que entra en el parque tiene que volver a salir, ¿no? Incluso los alimentos que procesados por la ingesta tienen que volver, ¿no? Sí, la verdad que es una de las cosas que me sorprendió de esta expedición de Monte Denali. Allí los rangers lo tienen todo. Al final la política allí es efectivamente que todo se mantenga como si no hubiera pasado a nadie por allí, ¿no? Entonces la gente que va allí, ya antes de entrar en el Parque Nacional, ya te leen un poquito la cartilla, te dicen cómo mantener todo lo que es el parque limpio. Y bueno, efectivamente, nos dan unos botes donde nosotros tenemos que hacer nuestras necesidades
y eso lo llevamos con nosotros. Pero incluso para orinar, también no puedes orinar en cualquier sitio. Tienes unos puntos donde todo el mundo debe orinar ahí. Eso está muy bien porque al final, si, porque al final tienes que coger nieve para hacer agua, para tanto para beber como para cocinar. Entonces, eso lo que produce es que tú puedes coger nieve de cualquier lado y vas a tener menos problemas de estómago, ¿no? Porque al final esa nieve es limpia, no está ni sucia de años anteriores. La comida y todos los desechos que tú generas lo tienes que bajar. Sí que es verdad que en el medical camp ahí hay una grieta, entonces ahí sí que te dan opción de te dan unas bolsas que son biodegradables y entonces todos esos desechos que bueno que día a día vas echando en el bote sí tienes opción de tirarlos en esa grieta, pero solo única y exclusivamente en el medical camp. Todo lo demás, todo lo que sube lo tienes que bajar. Y eso lo que produce es que el tanque se mantiene limpio. No tiene nada que ver con lo que es Nepal, con lo que es Pakistán. O sea, me parece una política formidable. Entiendo que es un lugar bastante menos masificado que otros lugares con más renombre, ¿no? O con más conocidos. Por ejemplo, todo lo que es el Everest y todo esto. Porque claro, las imágenes que se ven del Everest pues muchas veces dan grima porque lo ves todo sucio, ves el desecho, ves... Bueno, al final, en el Everest, el montañero también intenta dejar todo limpio, ¿no? Todo lo que sube lo baja. No está tan bien cuidado como puede ser el monte de Denali. El problema que tiene montañas como el Everest, como el K2, es que hay muchas expediciones comerciales. Las expediciones comerciales, al final ese problema lo que genera es que una persona tiene mucho dinero y lo que quiere es estar en una montaña como si estuviera en su casa. Entonces, lo que él quiere es que le lleven de todo. Claro, al final toda esa cantidad de cosas que le suben a la montaña, al campo base, pues luego no se puede bajar y al final genera una cantidad de basura impresionante. Pero el montañero, por lo general, todo lo que sube lo baja, por lo general. El permiso que conceden las autoridades estadounidenses para permanecer en el Parque Nacional es de 20 días. Transcurrido ese tiempo, sí o sí, se debe abandonar el lugar. ¿Cuánto tiempo les llevó mi comandante culminar vuestro objetivo? Sí, lo de sí o sí, yo entiendo que si la avioneta no puede volar varios días, al final no te recogen, ¿no? Sí que son 21 días, creo que es en concreto, nosotros íbamos con comida para 20 y material para 20, pues así ajustábamos con el vuelo de vuelta, que lo teníamos programado de esa manera. 12 días nos llevó a hacer cumbre y llegar abajo. Luego estuvimos esperando un día precisamente por lo que comentaba antes. No había visibilidad y las avionetas no pudieron venir a recogernos el día que llegamos. Carlos, tengo entendido que el campo base carece de ciertas comodidades, ya nos lo explicarás, que quizás se dan en otros lugares más populares. ¿Esto tiene más inconvenientes que ventajas o no? ¿Cómo lo vivisteis? Para mí personalmente, el campo base del Denali tiene todas las comodidades que un montañero necesita. Puedes montar tu tienda, de hecho tienes zonas donde incluso ya hay muros de nieve que ya expediciones anteriores han dejado ahí, por lo cual eso ya te corta mucho el viento. Y bueno, al final lo bueno que tiene el monte, la expedición del Denali, es que todo es autónomo. O sea, todo lo subes tú. Todo lo que tú quieras tener en el campo base, lo vas a subir tú. Entonces tú tienes la comodidad que tú quieras transportar. Y nosotros, personalmente, yo creo que tanto Alfonso como yo hemos estado muy bien, hemos estado cómodos, no nos ha faltado de nada. En general yo creo que muy bien. Mi comandante, llegasteis al glaciar el día 27 de mayo, y el 5 de junio hicisteis cumbre. Si no me salen si las cuentas no las llevo bien, vamos, coronasteis en la cima en tan solo 10 días. Teniendo 20 días para poder estar allí, ¿hubo algo que os precipitó a hacer la cumbre de una manera tan,
adelantar los tiempos, por decirlo de alguna manera? O... Bueno, no tanto, porque los días que llevamos son un margen de por si acaso, ¿no? Es decir, nosotros seguimos una rutina y la llevamos desde el principio. Al campo 1, al campo 2, al campo 3, del campo 3 al medical, bajamos en el mismo día, dejamos la tienda montaña, llevamos dos tiendas, una dejamos montada arriba y otra abajo. Descansamos un día en el campo 3, volvemos a subir, o sea, íbamos llevando una rutina, pero siempre dejando un margen de días, que eran más de 7 días para poder hacer cumbre en caso de mal tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Que una vez que cuando estamos en el Medical Base Camp, ya con todo listo, teníamos previsto tener un día de descanso, pero mira, nosotros contábamos con el apoyo de Jorge Olcina, el meteorólogo, y él en concreto pues nos decía que íbamos a tener una ventana de 5 días buenos. Pero después, hablando con gente de la zona, en concreto pues un guía que conocimos allí, español, que vive en Colorado, y él nos decía, cuando hay muchos días buenos seguidos, que cuando suben las temperaturas, acaba habiendo grandes nevadas. Entonces llegamos a la conclusión de que dentro de ese grupo de días, cuanto antes mejor. Y luego había una tienda justo al lado de nosotros que estaba recogiendo el material y decimos, ¿y qué vais, para arriba? Y dice, no, nos vamos para abajo. Y eso, pues mira, llevamos una semana esperando a que haga buen tiempo, no lo ha habido y nos tenemos que volver porque se nos acaban los 20 días. Entonces ahí ya empezamos a maquinar un poquito toda la mañana y ya sin dudarlo a las 2 cogimos los materiales y ya subimos para arriba. Ya teníamos material arriba a mitad de camino, porque habíamos hecho un porteo, pero en lugar de tener un día de descanso, salimos. Es decir, aceleramos el proceso un día y no perdimos ninguno. Eso es lo que ha pasado. De los días de reserva, perdido 0, y de los días que teníamos de descanso, acortamos 1. Yo en ese momento, el hecho de subir a las 2, de no haber descansado, pues bueno, tuve una pájara, creo que en las redes sociales se ha transmitido bastante bien, lo que es una hipoglucemia, que me ha llevado a ir un poquito, pues, llegar cansado físicamente, y bueno, tiramos para arriba, llegamos a la tienda y estábamos en el high camp, sabiendo y teniendo muy claro que el día siguiente era el día que teníamos que tirar para cumbre, y luego, el cómo empezó el día después, cuando ya habíamos hecho cumbre y bajábamos, nos vio ver. Nos dejó claro que era lo correcto, ¿no? Era un día malo ya, o sea, ya no eran tan bueno el día como, a pesar de que iba a ser 5 días buenos, ya no era tan bueno, así que yo creo que hicimos lo correcto, era el dilema, ¿no? Sabes, cuando tienes dos opciones y tienes que elegir una, y elegimos subir a costa de la fatiga, pero con la ventana del buen tiempo. Ah, acertasteis de pleno, ¿no? Carlos. Yo creo que sí. Carlos, El esfuerzo físico, el cansancio, el frío, los días de casi 24 horas de luz. En fin, la aventura en Alaska fue de vosotros dos. Pero en la retaguardia teníais un apoyo, y concretamente desde España, que os ayudaron, ¿no? ¿Quiénes fueron estas personas que estaban detrás de vosotros? ¿Y cuál era la misión que tenían ellos? Pues mira, la verdad que formamos un equipo muy bueno ahí en la retaguardia, que uno era Fernando Vivancos de Granada, que el tío es ya un himalayista profesional, el tío ya tiene mucha experiencia, lleva muchos años haciendo montañas, de hecho el Denali él ya la había hecho y nos aconsejó muy bien. Jorge Paló, teniente coronel, está ahora en Zaragoza, que él es médico especializado en medicina de altura. Él ya nos... Bueno, a mí personalmente, cuando estuvimos en el Amada Blanc, se me congelaron dos dedos del pie. Y él ya, desde España, contactamos con él y a través de WhatsApp, él ya me estuvo haciendo un tratamiento para sacarlos adelante. Fue un grado 2. Es una persona magnífica y en cualquier momento sabíamos que podíamos contar con él para cualquier problema. Luego estaba Jorge Olcina, que trabaja en la Universidad de Alicante, él es meteorólogo y bueno, él nos aconsejaba lo que es el día a día, el tema de la meteorología. Y luego también, aparte, estaba tanto Carmen, la mujer de Alfonso, como Sabina, mi mujer, que ellas se encargaban de lo que son los seguros. Ellos tenían el protocolo de seguro. En caso de que pasara algo, llamar al seguro y activar el rescate.
Pues la verdad que en ese aspecto estábamos muy, muy cubiertos y estábamos muy tranquilos. Me sorprende muchísimo que un señor a 6.000, 7.000, 8.000, no sé los kilómetros que pueda haber de distancia, te pueda predecir casi, casi al minuto el tiempo, ¿no? Es, y más el tiempo de montaña, porque es un tiempo que puede ser cambiante en cuestión de minutos, ¿no? La verdad que a Jorge al final le metimos ahí un berenjenal que... El tío, la verdad, que se ha portado genial y, bueno, él mismo lo dice, ¿no? Que para él ha sido una experiencia encantadora, que ha aprendido mucho y a nosotros nos ha aconsejado muy bien. Al final lo que hacíamos allí era con lo que nos decía Jorge Olcina, con lo que a través del GPS teníamos también acceso a, bueno, a meteorología más normal, ¿no? Más de 24 horas. Y luego también allí, con toda la información que teníamos, pues la contrastábamos con otras expediciones y al final sobre eso nosotros nos hacíamos un conjunto de lo que podía pasar al día siguiente, que es muy complicado. Una de las cosas más complicadas que tiene el Monte Denali es el decidir sobre la meteorología de mañana, porque todo lo que te digan, todo lo que tú veas, te puede cambiar de un día a otro. Y bueno, nosotros la verdad que bueno, con todo eso, y allí conocimos también a un guía que es de Colorado. Bueno, el tío es de Segovia, él es de Segovia y está allí de guía en Colorado, ¿no? Una persona magnífica y también nos aconsejó muy bien y bueno, al final tomamos decisiones correctas, porque incluso él, el día de cumbre, que él nos dice... Ese día es bueno, de lo que nos dice Jorcina, de lo que nos dice Elías, pero él no, tampoco lo tenía claro. Y fíjate que ha hecho, no sé las expediciones que habrá hecho en el Denali, pero el día de salir tampoco lo tenía claro. Y de hecho él retrasa un día. Pero Alfonso y yo al final decidimos, ese día es nuestra oportunidad y no la podemos desaprovechar. Y la verdad que acertamos porque luego a las 3 horas mejora el tiempo, sale el sol y vamos. Un día maravilloso. Disculparme que me meta, pero quería también nombrar que como el equipo está incompleto ahora mismo, tuvimos detrás de nosotros también echándonos una mano con las redes sociales, que si no, no hubieses podido seguir nadie Efectivamente. A María Carmona, que es una periodista de aquí de Alicante, la conocí en mi época de jefe de comunicación del MOE y ella, al ver que, porque esto también tiene una parte solidaria, que luego ya hablaremos un poquito de ella si queréis, pero al ver que había esa parte solidaria, se ha ofrecido pues a echarnos una mano con el tema de prensa y demás, ¿no? Y dentro del tema de prensa, la primera propuesta que le hicimos fue las redes sociales. La posibilidad de llevarlas y el aparato que nombró antes Carlos, ese GPS, nos permitía chatear. Entonces nosotros estábamos en comunicación con España, a través de ese dispositivo, pero con un grupito muy cerrado de personas que son exactamente las que ha dicho Carlos, más Marisa de las asociación periodistas de aquí de Alicante, y con ellos era con quien intercambiábamos todo. María ha transformado los pocos datos que le dábamos, porque no tiene mucha capacidad el aparato, pero todos los pocos datos que le dábamos los transformaba en la información que ibas recibiendo y lo que hemos podido contrastar que era bastante acertada, ¿no? Las fotografías las tomaba de otros sitios, pero ya ella misma decía, no son ellos, pero están ahí. La aventura del alpinismo, continúo, la aventura del alpinismo, incluida la escalada, exige un estado de forma físico que indudablemente debéis de tener por vuestra profesión, por encontraros continuamente en situaciones de máximo estrés y fatiga. Eso os debe dar una confianza y un saber reaccionar muy necesario para cuando uno se encuentra en la montaña. Ser boina verde, mi comandante, da un plus a esta actividad, o la montaña es tan radical y tan poderosa que nos iguala a todos. Todos los que están escuchando aquí ahora mismo saben que ser boina verde da un plus para todo en la vida, incluida en la montaña. No hace falta ser un boina verde para ser montañero, eso es obvio porque hay muchos montañeros que no lo son, pero mejor en el caso nuestro, que nosotros sí que podemos notar eso, es un plus para todo. Tienes una forma de actuar, una predisposición natural ya de por sí, solo por querer haber vivido así, ¿no? Como un boina verde. Fíjate que hay, mira, me gustaría comentar algo. Sí, sí. El día de cumbre,
que como ha comentado Alfonso, que a él le pega una pájara. Alfonso, aun con la pájara, que eso te merma mucho, más la altura, o sea, te debilita muchísimo. Él continuó hacia adelante y de hecho hay un momento que le digo, Alfonso, que ¿cómo lo ves? Pues claro, porque estás al límite, estás con la pájara, con la altitud, con el esfuerzo, vas al límite. Y esa capacidad que te da el decir tiro para adelante, es lo que Alfonso le hizo tirar para adelante y hacer cumbre. Cualquier otra persona normal que no haya entrenado esa capacidad, al final es lo que te da el Buena Verde, que el haber entrenado esa dureza y decir tira para adelante, lo que decíamos antiguamente, ¿no? Cuando el cuerpo diga basta, tu mente vestida adelante. Pues efectivamente, eso es lo que hizo él. La mente le tiró para adelante y es lo que le hizo hacer cumbre. Y al final esa capacidad te la da entrenar en los Buenas Verdes. Yo, Carlos, has nombrado la palabra antiguamente. Algunos ya, bueno, hicimos el servicio militar en el Pleistoceno, pero bueno, ya casi rondando los 40 años atrás. Pero bueno, recuerdo, ¿no?, que una de las estrofas que cantábamos cuando íbamos, porque nos hacían ir a paso ligero a todas partes, decía que para ser buen guerrillero hace falta tener ganas, pasar hambre, frío y sueño y dormir en la montaña. Supongo que las tiendas que llevasteis no se parecen en nada a aquello que llevamos nosotros, que le llamábamos Aneto, no sé si aún existen, y que bueno, se usaban las famosas Aneto, que igual en algún museo deben de estar. Allá por los 70, 80, 90, ¿cómo se logra, mi cabo, cómo se logra conciliar el tan necesario sueño? Porque es que si no duermes, no eres persona. En un lugar donde lo más oscuro que hay durante 24 horas es quizá 3 o 4 horas de una ligera penumbra. No sé si... Me vais a perdonar, pero Carlos no es la persona adecuada para responder a esta pregunta. Pues mi comandante. Tú a Carlos lo pones horizontal y se queda dormido. O sea, queda igual, bueno. No te preocupes. Entonces, mi comandante. Yo pensaba que era un joven y que no conocía las tiendas Aneto. Alguna vez lo tuve que despertar, ¿eh? Y no conseguí despertarlo, Alfonso. Bueno, estamos a la par. A mí no hace falta ponerme horizontal, yo con que cierren los ojos basta. Pero bueno, mira, se lo habéis preguntado a Carlos, pero podemos contestar cualquiera de los dos, ¿no? La verdad que, llevamos material bueno, llevamos material pensado para esta expedición. Las dos tiendas de campaña, una la alquilamos allí, tres plazas, por comodidad, en la zona que íbamos a estar más días, y otra de dos plazas, que es una tienda de propiedad de Carlos, que tiene una capacidad muy buena para montaña. Estamos hablando de tiendas buenas, no son las Aneto, que he dormido muchas noches en Aneto, ¿eh? Y sin ellas también. Pero llevamos un saco de plumas muy bueno. Llevamos dos colchonetas aislantes, una hinchable y otra que no. Nos aísla del frío, pero también da cierta comodidad. Para aumentar la capacidad del saco, sabiendo las temperaturas a las que íbamos a ir, llevamos una fundita que se mete por dentro que mejora en 10 grados la capacidad del saco. Ya pongamos que el saco de dormir que tengo yo, el de Carlos, es un poquito mejor, da una capacidad de confort de menos 10. Es decir, que en menos 10 grados estamos bien. Si lo mejor 10 grados, con menos 20 estamos bien. Yo solo tuve una noche un poquillo rara, pero porque no me había puesto la funda, todavía no estábamos en altura, hizo frío y lo que hice fue ponerme el chaquetón de plumas. Pero hemos dormido en general todas las noches bien, la temperatura dentro de la tienda, dentro del saco, no ha sido nunca ningún problema. Y si es otra cosa, Carlos, corrígeme, pero yo creo que ha sido en ese sentido perfecto. Y las horas de sueño, puede que alguna vez un poquito pensando, porque al principio vas un poquito quizá estresado pensando cuánto frío va a haber, cuánto nos va a nevar, cómo van a ir los días, la comida nos va a alcanzar bien, el gas de gas, cómo vamos. Entonces tienes ciertas inquietudes que se te van quitando conforme van avanzando los días, ¿no? Pero en lo de dormir, una tienda que te protege bien, dos esterillas que te aíslan perfectamente del suelo, que muchas veces el frío viene de abajo, y esa capacidad del saco con esa fundilla que he dicho, suficiente para estar cómodos, confortables y calentitos todo el rato, ¿eh? Incluso con luz, ¿no? Incluso con la penumbra que... Bueno, la verdad que no nos han molestado para nada, ¿eh? De hecho, llevábamos unos antifaz para evitar esa luz. Y no lo hemos puesto ninguna noche. O sea, era tumbarnos a dormir y dormíamos, vamos, como troncos. Lo dicho.
Una pregunta para los dos. Lo poco que hemos tratado aquí con vosotros, a mí me ha dado la impresión de que sois unas personas que es imposible que estéis, bueno, lo que llamamos aquí, sois un culo inquieto. Y me imagino que ya estáis en vuestra mente pensando en vuestra próxima aventura. Evidentemente van a pasar primero unos periodos de descanso, unas vacaciones que seguro que las tenéis bien merecidas, pero vuestra mente... ¿Hay algo ya en previsión? ¿Hay algo que ya esté rodando? ¿Hay algún caramelito que os esté saboreando la boca? Bueno, algo hay. Bueno, de hecho allí al final en los ratos que tenemos libre pues siempre estamos hablando de oye, ¿y si vamos a tal y tal? Pero bueno, para el año que viene algún proyecto hay ahí en Nepal. Ya veremos, a ver, ahora de momento tampoco quiero darle muchas vueltas porque ahora en verano quiero descansar y estar con la familia, pero bueno, sí que algún proyecto hay para Nepal para el año que viene. Todo es lo que habéis hecho. Bueno, ¿qué te iba a decir? Y desde luego Alfonso, que ya está en la reserva, no le quedará tampoco mucho tiempo para decir oye Carlos, vámonos a tal sitio, porque también es un culo inquieto y su mente está trabajando ya. Algo tendrá por ahí. Bueno, yo tengo varios, pero son proyectillos. Ya no es una cosa así de estas tan extensa, tan larga. Estas expediciones son caras y no hablo solo del sentido económico, ¿no? Hablo de un poquito del tiempo que le quitas a la familia y otras cosas más. Pero sí que en mi pensamiento tengo varias cosillas en Alpes. Me encanta el esquí de travesía, en Pirineo también. Eso es indudable, ¿no? Pero esas siempre están circulando, ¿eh? O sea, eso es una fuente inagotable. Algunas escaladas en roca para hacer en Alicante y bueno, de hecho, una de las cosas que me gustaría, por ejemplo, que lo tengo así como algo pendiente, es subir en el Monte Rosa con esquís de travesía para luego pegar la bajada tan grande que hay allí, ¿no? Son los Alpes. No es una expedición de este tipo. El Monte Rosa prácticamente sales de un refugio, haces cumbre y ya bajas esquiando en el día, ¿sabes? No es otra historia. Todo lo que habéis estado haciendo, toda esta escalada al Monte Delari, e incluso los entrenamientos que habéis llevado a lo largo de estos meses atrás, lo habéis hecho con unos tintes de carácter solidario, ¿no? Detrás de esto hay unas ONGs a las cuales vosotros publicitáis. Contadnos cuáles son estas ONGs y cuáles son los fines que tienen ellas. Pues mira, una de las cosas que Carlos y yo tenemos claro, pero yo creo que lo tenemos claro muchos de los vosotros y los que nos están escuchando, ¿no? Somos conscientes de la suerte que tenemos por haber nacido en un país como España, ¿no? En el seno de una familia bien estructurada o simplemente por nacer y vivir con salud. Por ello, con este reto, pues nos hemos propuesto dar visibilidad a través de nuestras actividades a unas entidades, ¿no? Y con la idea siempre, pues que de alguna manera, pues aquellas personas que oyen hablar de ellas o nos escuchan, porque hemos estado en visibilidad casi todos los días antes de nuestra expedición, pues que transformaran esa suerte en generosidad y aunque solo sea para conocerlos, para escuchar de ellos qué hacen y de esa manera, pues ya cada uno, si quiere, pues puede aportar de la forma que sea. Las aportaciones, desde luego, que pueden ser bien económicas, pero también pueden ser personales, ¿no? Uno puede ser un voluntario y puede echar una mano. Estas organizaciones son pues, la Rafiti África, que es una organización no gubernamental cuya misión es trabajar y colaborar con las personas de unos distritos ugandeses, Sembawele y Hoima, que están en unas aldeas que se llaman Katwe, Kenziga e Ikoba, ¿no? Para que puedan erradicar la pobreza extrema y vivir en condiciones dignas y que no tengan que abandonar su territorio. Esa es la finalidad de esta ONG. Su centro está aquí en Alicante y una característica de esta organización es que todo el dinero que se pone ahí va para la zona. Nadie es un asalariado. Y creo que hasta la corriente y algunas cosas están ya pagadas por algunas personas, o sea que nada que se done se queda en España, se va para Uganda. Luego está la Fundación UNER, que está en paralelo a una clínica UNER, y ahí pues, es una plataforma de apoyo e investigación por y para las personas con alteraciones cerebrales y también para sus familias, ¿no? Esas personas que están cuidando a una persona que tiene una alteración cerebral y de repente pues
aparece la figura de un voluntario que puede hacer que esa familia pues, pueda disponer de un día libre y su hijo va a estar cuidado, ¿no? Por otra parte, el Club R19, que es una asociación benéfica de apoyo a los enfermos de fibrosis quística. Y bueno, la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de habernos metido un poquito en este berenjenal porque nos ha obligado a trabajar un poco más en las redes sociales. También es cierto que lo que ha hecho es que ha multiplicado por mucho la labor divulgativa que veníamos de nuestras actividades, la finalidad de, nuestra, de divulgar, tanto Carlos como yo, tenemos unas parecidas, pero a lo mejor no son exactamente las mismas. Yo, por mi parte, pues, quiero que mis amigos sepan las cosas que hago, si ellos están interesados, las personas que me conocen, que no están viviendo cerca de mí, compañeros como vosotros, que, de los cuales he sido sargento o alférez o teniente, y que dicen, ¿y qué es ahora del sargento Blas, ¿no? Pues el sargento Blas ahora está en el Denali haciendo esto y otras cosas más. Eso es un poquito la finalidad de trabajar yo en las redes sociales. No tengo más afán. Pero esto lo ha multiplicado por mucho. Ya os he dicho antes, cuando estábamos todavía sin grabar, que la Asociación de Veteranos Verdes de Alicante, de Boinas Verdes de Alicante, tenía 11.000 y pico likes en su publicación sobre nuestra llegada a CIMA, tenía 600 y pico comentarios y no sé cuántas veces lo han compartido porque estuve metiéndome un poquito con 200 y pico paré porque yo no podía más. Y la visibilidad ha sido brutal. En términos de prensa también ha afectado aquí bastante en Alicante, tanto en la radio como habéis podido comprobar, tanto con la cadena COPE, con la cadena SER, antes y después de volver, el diario Información, todo Alicante, o sea que la labor, el español de aquí de Alicante también, o sea, la labor divulgativa ha sido importante, pero yo creo que sobre todo para dejar ver estas tres organizaciones, fundación, asociación, que para nosotros es lo más importante a la hora de que salgan a redes o en un programa como este que estamos grabando ahora mismo. No sé si, Carlos, ¿quieres añadir alguna cosa? No, la verdad es que Alfonso lo ha dicho todo. Yo sí que es verdad que quiero agradecer al grupo de Buenas Verdes que, bueno, me encanta que estén ahí y, bueno, y luego lo que son las ONGs, para mí esos son auténticos héroes, ¿no? Gente que se dedica en su tiempo libre a ayudar a gente a conseguir que tengan una vida digna dentro de lo posible. Pues cuando Alfonso me comentó de darle visibilidad a las ONGs, me pareció una idea maravillosa y me ha sorprendido para bien, ¿no? Ver la capacidad que tiene esa gente de ayudar, ¿no? Son gente magnífica. Sí, por poner un detalle, fijaros que en la Fundación UNER, bueno, no solamente la Fundación, sino en la Clínica UNER, que es donde radica también la Fundación, uno de los trabajadores que está ahí trabajando con esas personas que tienen alteraciones cerebrales, en sus vacaciones se va a trabajar con la ONG Rafiki África. Y como os dije antes, nadie pone un duro que no vaya para allá. El voluntario que va se lo paga todo. Entonces, ¿qué hace este hombre? Creo que es un hombre porque me han hablado de él, pero no me han puesto nombre, y lo que hace es que a sus compañeros de la clínica les dice, oye, me ayudáis para hacer este viaje, y entre todos ponen dinero y él va a Uganda y deja de trabajar, porque él sí que es un trabajador, no es, creo que no trabaja en la fundación exactamente, pero es un trabajador de la clínica y se va allí. Pues para mí, gente que hace ese tipo de labor, ¿no?, tan desinteresada, donde implica todo su tiempo, que es lo que más valor tiene de todo lo que tenemos las personas, es el tiempo, ¿no? Una vez que tenemos las necesidades básicas cubiertas, pues disponer de él para hacer lo que cada uno quiere. Y estas personas hacen lo que quieren con el tiempo y es eso, ayudar, ¿no? Si queréis, lo dejamos aquí. Pues bien, queridos amigos de La Voz de la Guerrilla, hoy hemos tenido aquí al comandante Alfonso Blas y al cabo mayor Carlos Cardelle, dos intrépidos aventureros que no tienen suficiente con ser miembros de uno de los cuerpos de élite del ejército español, sino que también han convertido su pasión, el montañismo, en otra forma de servir a los que más lo necesitan. Sin duda, aparte de ser dos magníficos boinas verdes, son, como exige el espíritu guerrillero, dos magníficas personas. Muchas gracias, mi cabo mayor, muchas gracias, mi comandante. Tenéis aquí vuestra casa y también nuestra admiración. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, guerrillero, para todos. Muchísimas gracias, guerrilleros. Un fuerte abrazo a todos.
Fotos con historia. En la foto que presentamos hoy podemos ver a tres soldados situados frente al objetivo de la cámara fotográfica. De los tres, el del medio se ve que clarísimamente que es un boina verde, un guerrillero. El de la derecha de la foto, por las sombreras, parece ser también que es un futuro o un aspirante a boina verde. Y el de la izquierda parece un soldado al que no sabría yo ubicar en ningún destino. Lo que quizás te extrañe de esta foto, o por lo menos a los que hemos realizado el servicio militar en una compañía de operaciones especiales, es el hecho de que el boina verde que está en medio y el que está en proceso de serlo, lleven un cornetín, al igual que el otro soldado. Hoy nos va a contar lo que hay detrás de esta foto el guerrillero protagonista de esta foto. Es para mí un placer presentaros a Juan Hermoso, guerrillero de la Unidad de Operaciones Especiales número 11 del GOE 1, del reemplazo, no sé cuál es el reemplazo que tuyo. 682. Miguel Ángel. ¿Perdón? Muy buenas tardes. Mi reemplazo fue el 682. 682. Muy bien, o sea que ya hace ya 40 años de aquello, ¿no? 40, claro, 41. Date cuenta. Bueno, yo llegué a la Compañía de Operaciones Especiales número 11, llegué en octubre de 1983 y me licencié en septiembre de 1984. Muy bien. Juan, antes de empezar a destripar la foto, y me gustaría que explicaras lo que antes me habías explicado a mí sobre lo que te dijo un alférez nada más entrar como recluta en el CIR 1, porque además el CIR 1 y el GOE 1 estaban ubicados en el mismo lugar, ¿no? Efectivamente, en el campamento San Pedro de Colmenar Viejo. Allí se ubicaba todo lo que era ese CIR número 1 y luego las cuatro naves correspondientes al GOE 1. Plana Mayor, la 11, la 12 y la 13. Bueno, pues cuando llegamos allí como recluta, pues el alférez de la compañía 24, que a la sazón era donde yo estaba, pues nos dijo que había ahí por debajo pues unos soldados que vestían unos trajes mimetizados, así un poco raros, con aspecto un poco así con barba y gente muy especial, que hiciéramos el favor de no meternos mucho con ellos porque probablemente pudiéramos tener problemas. Era gente muy especial, de cuerpos especiales y que sobre todo, bueno, pues les diéramos de lado, ¿no? Que si nos pedían un cigarrillo, que no escatimáramos en ningún momento en dárselo por nuestro bien. Por lo tanto, había que llevarse bien con aquellos soldados que eran muy especiales y cuanto menos trato, mejor. Y que si te pedían un carajillo, pues nada, a dárselo sin problema porque si no podríamos tener algún tipo de dificultad. Así que nos pusieron el cuerpo bastante predestinado a ver a aquellos realmente soldados como algo muy especial de nuestro ejército. Y lo de apuntarse, ni a comer ahí. A ver, ellos nos dijeron, oye, llegará un momento en el que vengan aquí a buscar gente para engrosar en su fila y pedirán. Y yo aconsejaría que si no sois de espíritu aventurero o os gustan las situaciones arriesgadas, no hagáis caso, ¿eh? Esto a lo mejor vuestra mili lo más prontico posible y lo más facilita posible. Si alguien tiene espíritu aventurero, ese es su sitio, desde luego. Y tú, siguiendo el consejo que te habían dado, no te apuntaste voluntario. Por supuesto, imagínate, cuando llegaron allí el sargento y dos cabos que llegaron y empezaron, bueno, pues a explicarnos aquello, ni le presté atención. Y mira que yo soy una persona que yo en mi juventud, bueno, pues estuve incorporado en algún tipo de asociación en los que el aire libre, la actividad de aire libre, paramilitares incluso, a mí me habían llamado mucho la atención. Pero después de lo que nos habían dicho por parte de los mandos de la compañía, como que no entraba en mi cálculo ni en ninguno de mi compañía prácticamente, pues alistarnos o ingresar en aquel grupo de operaciones especiales. Y para sorpresa, cuando te llegó el después de la jura de bandera el destino, imagínate que el mismo alférez, cuando llegaron la hora de los destinos, pues claro, yo había pedido, pues me acuerdo que yo pedí el regimiento de transmisiones de Prado del Rey, automovilismo de Villaverde, y entonces, bueno, pues el alférez mismo aquel me llamó y me dijo, oye, vente para acá que tengo que hablar contigo. Y digo, ¿qué pasa? Dice, ¿tú has pedido hoy voluntario a la COE? Digo, yo no. Dice, pues has de saber que tú vas a ir destinado al grupo de operaciones especiales. Digo, a los de ahí abajo. Dice, sí. Digo, ¿y eso? Vamos, yo me quedé
que no daba crédito a lo que estaba oyendo. Digo, pero si yo con esa familia no... Yo veo esto como es. Dice, mira, esto te voy a decir por dónde viene el tema, porque me he informado. Parece ser que cuando vinieron no completaron el cupo de voluntarios que se necesitaban para completar las unidades. Entonces cogen a una serie de gente y te ha tocado. Pues te imaginas el cuerpo cuando mi novia, que era por entonces mi novia, hoy mi mujer, o mis padres, me dicen, bueno, hijo mío, ¿qué te ha tocado? Digo, ¿qué me ha tocado? Un destino muy especial. Vaya, si fue especial. Te puedes imaginar. Aquellos que me dijeron que eran una gente muy rara, pues allí iba a ir yo. Total, que afronté el reto y al final estuve ahí, ¿sabes? Muy bien. Estuve. Al final, orgulloso de haber estado, ¿no? Muy orgulloso. De haber acabado. Muy orgulloso. Tal como te manifesté hoy día, después de haber tenido esa experiencia muy positiva, en la que aprendí muchos valores, aparte de... tengo mucho que contar de mi mili. Si hoy tuviera que repetir mi servicio militar, no tengo ninguna duda que estaría con los boina verde, con los guerrilleros. Bueno, pero volvamos a la foto. Oye, ¿qué es lo que hace? Por lo menos a mí me extraña muchísimo, porque siendo de una compañía en la que solamente estábamos nosotros, ¿qué hace un guerrillero con un cornetín? Claro. Explícame esto porque a mí no me cuadra. Los destinos de la vida. A mi teniente tampoco le cuadró, Fíjate, mira, eso es una historia muy bonita porque ese chaval que está a la izquierda era el cornetín de órdenes del CIR. Era el que, bajo las directrices del mando que dirigía lo que eran las juras de bandera, pues él daba sus órdenes al toque de cornetín. Bueno, pues cuando en el GOE tenía que hacer algún tipo de exhibición ante algún alto mando que nos visitara, o algún tipo de desfile, tipo cuando llegaba el día de la patrona, porque viniera algún general, pues hacíamos un desfile con los BMR incluidos. Bueno, pues don Evaristo Muñoz Manero, mi querido teniente coronel, que en paz descanse, pues este hombre avisaba a este chico, al cornetín de órdenes del CIR, para que viniera y diera sus órdenes con el cornetín, a las órdenes directas del teniente coronel Evaristo Muñoz Manero, que era muy militar. Es que le gustaba mucho el espíritu militar, y entonces pues él quería decir así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a este chico le daban una ropa de guerrillero, y disfrazado de guerrillero y de boina verde, pues daban los toques con el cornetín. Nadie lo sabía, aquello, y lógicamente a él no le gustaba que viniera un pistolo vestirse de guerrillero. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que yo, por aquellos entonces, yo estaba aquí en mi pueblo, en Torredón Jimeno, provincia de Jaén, en una banda. Yo dirigía una banda y tocaba la corneta. Ya te he dicho que yo sabía algo de cuestiones paramilitares. Yo me sabía todos los toques militares. Cuando yo llegué al CIR, pues yo me metí en la banda. Me metí en la banda porque me dijeron que la banda se estaba muy a gusto. Entonces yo llegué allí al brigada y el brigada me hizo una prueba y me dijo rápidamente a la banda, usted a la banda rápidamente. Me metió en la banda y destaqué como corneta. Entonces, como resulta que don Evaristo Muñoz Manero se ponía en contacto con el brigada para decir, mándame el cornetín de órdenes que mañana tengo una exhibición. Pues en una de esas ocasiones, yo ya siendo veterano, además se me ve ahí ya con tipo de veterano, pues el brigada del CIR le dijo, oye, ahí tienes un tío que toca el cornetín maravillosamente bien, que si yo me hubiera podido quedar con él aquí en el CIR, me quedo, pero se fue con los tuyos. ¿Quién es ese tío? ¿Cómo se llama? Pues se llama Juan Hermoso y está en la 11, porque yo alguna que otra vez lo he visto. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo te van las cosas? Pues bien, total. Entonces este hombre se entera, llama inmediatamente a su escolta, búscame al tío este en la 11. Y yo, imagínate, no se me olvidará en toda mi vida aquella escena, que yo estaba sentado en mi cama, en mi litera, y viene el escolta del teniente coronel llamando a Juan Hermoso, usted a toda leche saliendo corriendo que te quiere ver el teniente coronel. No te quiero decir dónde se me pusieron a mí los mismísimos. Digo, ¿el teniente coronel a mí? ¿Qué pasa? Yo no sabía lo que había pasado. Cuando yo llegué a su despacho, a lo de usted, mi teniente coronel, a usted su permiso, tal, entro, y me hablaba de usted, me hablaba de usted. ¿Usted sabe tocar el cornetín? Digo, pues sí, señor. Pues pasa lo siguiente, que usted a partir de ahora va a estar a mis órdenes directas en todas las exhibiciones y en todos los desfiles que hagamos, con el traje de gala, y ya no va a venir más aquí un pistolo a tocarle algo, el cornetín.
bueno, pues nada, lo que usted mande o lo que usted ordene. Me compró un cornetín de órdenes en la prestigiosa Casa Musical Garijo de Madrid, me lo entregó y a partir de entonces yo le tuve que manifestar a mi teniente de mi equipo operativo, mire usted que esto es lo que pasa. Y dijo, sí, sí, anda, anda, que no te vea. ¿Cómo que un cornetín en el GOE? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Te imaginas, no? Pero sin embargo, para mí fue un honor porque me dijo don Evaristo que sepas que vas a ser el primer cornetín de órdenes de la historia de las compañías de operaciones especiales. Oye, Juan, además creo que también te pidió una cosa especial, ¿no? Claro. Un toque para... Porque para él también se atribuyó con todo fundamento el haber tenido la idea de que a partir de entonces el GOE contara con su propio cornetín. Y no solo eso, sino que como él tenía ese espíritu, decía, bueno, ¿y tú te podrías inventar un toque específico para los boinas verdes? Lo mismo que tiene la legión, el legionario a luchar, legionario a morir. Digo, pues mire usted, yo me lo puedo inventar. Dice, bueno, pues yo te voy a dar una idea. Con machete y boina verde, ese tiene que ser la introducción con tu cornetín cada vez que tengas. Bueno, vale, pues de acuerdo. Yo lo asimilé, lo ensayé y así lo hice. Pero no solo eso, sino que me dijo, yo no quiero que esta línea se interrumpa cuando te vayas. Vete echando una ojeada y me buscas a un tío que cuando tú te licencies te sustituya. Y ese es el de la derecha de la foto, que era de la 13. Tú verás como yo tengo mi cordón rojo, y el de la derecha lleva el cordón azul clarito, porque era de la 13. Todavía no se había ganado la boina este chaval. Y a este le tuve yo que enseñar todos los toques y todo lo que era relativo a estar a las órdenes directas del teniente coronel Evaristo Muñoz Manero, que yo te digo que daba un respeto cuando llegaba la hora, porque yo iba a escasamente 2 metros de él. Ya sabes tú, las ordenanzas militares, lo que ordenan en este tipo de actos y exhibiciones. Oye, aparte, bueno, acabas de decir hace un momentito que él te compró el cornetín, ¿no? Y te dijo que aquello era tenías que cuidarlo como oro en paño, ¿no? Y algún problemilla tuviste que solucionar como un buen guerrillero, ¿no? Te voy a decir las palabras textuales, porque son otras de las palabras que vinieron de quien vino, de aquel respeto que me daban, aquel despacho en el que me recibió. Me dijo, este cornetín de órdenes lo tienes que cuidar como la niña de tus ojos. Vamos, eso es algo que quiero que lo tengas siempre incólume, intacto. Bien, pues ¿qué pasa? Bueno, pues que con el pasar de los días, de los meses, se me cayó una vez y se bolló. Y digo, mira, como yo le llevo hasta el teniente coronel, bollado, capaz de meterme en la prisión, capaz de meterme en el calabozo. Total, como yo tenía mi cornetín de aquí, de mi banda, de mi pueblo, pues lo cambié. Y como eran exactamente igual, el teniente coronel nunca se enteró de que le había pegado el cambiazo. Y el cornetín que yo tengo aquí, uy, que si es el auténtico que yo tuve en el GOE, que lo tengo aquí, ahí enfrente lo tengo. Muy bien. Oye, ¿cómo es? Posiblemente las obligaciones tuyas dentro del GOE y las obligaciones de don Evaristo pues distarían mucho y poco contacto tendrías, pero quizás en alguno de estos actos te darías cuenta de cómo era este personaje. Uf. Cómo era él. ¿Alguna anécdota que nos pueda reflejar? Militar auténtico, auténtico militar. Yo veía una diferencia enorme de cuando me entrevistaba con mi mismo capitán, don Constantino García Palomo, cuando yo con él tenía alguna conversación o algo, a cuando hablaba con el teniente coronel. Es que daba un respeto, ya he dicho, me hablaba de usted, un hombre de profundísimos valores humanos, como militar, a mí, ya te he dicho, me daba muchísimo respeto. Él se lo daba a la persona con la que hablaba, y yo creo que de esos militares de los que ahí, fíjate, esa foto sí que es, madre mía, ahí está él a la derecha, que no sé, porque ahí se ve el comandante Armendáriz, que es el primero que está de espalda. Justo delante de él está el teniente coronel y yo estoy ahí a la izquierda con mi cornetín. Yo creo que don Evaristo, pocas cosas te puedo decir que no sea anécdota. Quien lo conoció sabía que este hombre no era de equivocarse mucho, de ideas muy fijas, muy claras, un amor a España enorme, a la bandera, ¿para qué te voy a contar? Para mí fue un auténtico honor y un orgullo estar a sus órdenes directas, aunque fuera en esas contadas ocasiones de exhibiciones y de desfiles de lo que fue pues el GOE.
pasado 25 años, no, perdón, pasado algunos años, se celebró el 25 aniversario de la fundación del GOE 1, ¿no? Efectivamente. Y tuviste la oportunidad de volver a encontrarte con el general en aquel entonces, el general don Evaristo, ¿no? Sí, sí, entonces era gobernador militar de Burgos. Estuvimos allí cuando, después de hacer el desfile de los veteranos con los actuales soldados que componían el GOE, pues sabes tú que siempre luego hay un acto de convivencia. Y ese acto de convivencia tuve la suerte de alternar con antiguos mandos de mi unidad y advertí la presencia de don Evaristo Muñoz Manero. Inmediatamente, pues no me resistí a la tentación de dirigirme a él porque sabía que me iba a reconocer. Y mira si habrán pasado soldados por sus manos desde entonces. Y habían pasado más de 20 años, creo que fue el año 92, 93. Entonces le dije, don Evaristo, en fin, me presenté a él y me dijo, pues no te reconozco ahora mismo, tú, digo, yo estuve con usted aquí, pero le voy a dar una señal muy identificativa. Fui el primer cornetín de orden que usted nombró y ya se me quedó. Yo, por supuesto, me dio la mano, me dio un abrazo, le dijo a su señora, mira, este fue el primer cornetín que yo nombré aquí, y el hombre me reconoció rápidamente por aquello de que fui el primer cornetín de la historia que él decía de todos los guerrilleros de España, ¿eh? Porque no le costaba que hubiese... No, es que en principio no había ningún GOE más que el GOE 1 en aquellos... Exactamente, pero me refiero a las compañías, claro, claro, y en, los GOE, en el GOE, como tú decías, solamente había uno, luego al poco tiempo creo que se creó el 2 aquí en Granada. Uh-huh. Así que... Bueno, oye, Juan, desgraciadamente el tiempo se nos echa encima, la entrevista sí. Ha sido muy breve, pero uh-huh. el tiempo nos come, ¿no? Entonces tenemos que despedirte. Muchas claro. gracias por tu tiempo y por contarnos esta historia que del cual tú eres el protagonista, ¿no? Sí. Por mi parte, creo que de muchos de los que nos ven en La Voz de la Guerrilla, desde ahora, cada vez que veamos en el MOE un desfile y veamos al cornetín, nos vamos a acordar del primer cornetín que ha habido guerrillero, ¿eh? Muchas gracias, Juan, por tu, bueno, por tu pues... relato. Y hasta otra nueva. Yo quisiera saludar a todos los guerrilleros, a todos los Buenas Verdes de España, porque me consta que nunca dejamos de serlo. Para mí ha sido un auténtico placer haberos contado esta historia que forma parte, bueno, pues de nuestra vida guerrillera, un detalle más de los muchos que tenemos, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por haberos interesado por esta humilde persona y por esta humilde historia que forma parte también, bueno, pues de esa historia guerrillera de nuestro país. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti y un abrazo.